Es tiempo de setas, ¿vale? Y los mercados están llenos de setas. ¿Cuándo ocurre esto? Pues esto ocurre en primavera y ocurre en otoño. Hoy vamos a hablar de Boletus, Boletus edulis, la reina de las setas, la consideran algunos. Boletus, hay tres variedades que son las más comunes. Aunque hay una docena de variedades, el más común de todos ellos es el Boletus edulis, que tiene el sombrero de color pardo. Después, cabe destacar el Boletus aereus, que presenta la cabeza más oscura, casi negra. Y también está el Boletus pinicola, que presenta una coloración más rojiza. Cuanto más oscuro sea la cabeza, más sabroso va a ser. Una de las cosas que le caracteriza al Boletus es la franja blanca o una rayita blanca, que aquí no se ve muy bien porque tiene tierra, que está siempre alrededor. No es una seta de cultivo, es una seta que hay que ir a buscarla, ¿vale? Si lo cogen en una zona donde hay más humedad, pues presentará más humedad, tanto la cabeza como la parte de abajo, ¿vale? O la esponja, esta de aquí. Lo que vamos a ver es cómo limpiarlos y cómo conservarlos, ¿vale? Yo los voy a congelar, pero vamos a explicar pues cómo limpiarlos correctamente. El agua es un enemigo de las setas porque son muy porosas y absorben agua, y eso es lo que no queremos. Lo primero que hay que hacer con todas las setas es retirar la tierra o la máxima tierra posible. Con ayuda de un cuchillo bien afilado, vamos a ir raspando y mondando toda la parte que tiene tierra, a la vez que intentando de cortar la menos carne de seta posible. También, ayudándonos de un paño limpio humedecido, vamos a frotar hasta retirar por completo pues toda la tierra que esté adherida. También podemos retirar o cortar la parte donde se concentra la humedad, debajo de la cabeza, que es esa parte esponjosa y verde. Una a una, y por medio del cuchillo y del trapo húmedo, iremos limpiando todas las setas y retirando toda la suciedad y la tierra, dejándolas lo más limpias posibles. Yo lo que hago cuando encuentro cantidad de Boletus de este tan bueno, tan sano, fíjate que es como carne, es muy carnoso, compro cantidad y cuando me he comido unos cuantos a la plancha que están deliciosos, el resto los guardo, ¿vale? Los congelo. Yo creo que es la mejor manera de conservarlos. Además, guárdalos de la manera que te voy a explicar a continuación, ¿vale? Siempre en limpio, porque cuando tú los congelas, de alguna manera los estás cociendo mediante el frío, mediante el hielo, ¿vale? Con su propia agua, estás rompiendo fibras. Entonces, cuando los descongeles, no vas a poder meterles manos si los has congelado en sucio. Recuerda, cuando lo descongeles, que está medio cocinado y luego con un poquito de guiso, con un poquito de fuego o añadiéndolo a algún guisado o alguna cosa, lo vas a tener listo. Bueno, pues ya están bien limpios y ahora voy a coger una bolsita de plástico, los voy a meter dentro y los voy a poner a congelar. Es importante que los metas en algo hermético, ¿vale? Estén bien anchos, que se congelen rápidamente, que se congelen bien. Los pongo lo más extendidos posibles y ahora yo los voy a colocar dentro de un tupper. Quito el exceso de aire y le voy a poner una etiqueta para saber cuándo los he congelado, ¿vale? Estas son buenas prácticas, ¿vale? Te las recomiendo. Y luego los voy utilizando conforme hacen falta. Para un guisado, pues cojo uno. Para un revuelto, cojo dos. Hay alguna receta en mi canal donde preparo un revuelto, donde preparo más cosas. Me habéis pedido mucho que prepare el risotto de hongos famoso que yo preparaba en un negocio que tuve y todo el mundo me pedía la receta, ¿vale? Esto también lo voy a preparar. Así que suscríbete al canal para que veas todo este tipo de cosas que vamos a ir preparando con setas. Una cosa más, esta es una de las formas de conservación de los Boletus. Hay más formas, se puede confitar, se puede confitar en aceite, se puede hacer el vacío, podemos hacer muchas cosas, pero esto lo veremos en otros vídeos. Está claro que este no es el único sistema o método para conservar las setas, los Boletus en este caso. ¿Por qué he escogido yo este sistema? Porque este sistema potencia, y atención a esto, repito, potencia el sabor de las setas, ¿vale? Créeme, cuando luego las guisas, las utilizas en cualquier tipo de elaboración, son mucho más sabrosas si las has guardado o las has protegido de esta manera, con la congelación. Esto que quiero que quede muy claro. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y por aquí nos vemos.
Thank you.